cuando un amigo emigró en busca de un buen futuro, la pobreza lo obligó y a los Estados Unidos, gracias a Dios, él llegó. Con la ayuda de sus tíos, él empezó a trabajar junto a su esposa querida, a quien ama de verdad, ganando muy poca lana, pero logró progresar. Cuando más feliz estaba, la noticia le llegó que mataron a su hermano y a México regresó. Sus pobres padres queridos, gran tristeza les quedó. Sus padrecitos queridos les dieron su bendición. Apolinar es un hombre que tiene un gran corazón. La vida le dio sorpresas que no pudo imaginar. Ahora tiene su granjita que bien sabe administrar. Sus pericos y sus gallos que bien se escuchan cantar. A su compadre Adrián Sánchez y familia Carvajal, también a los Abelardos, yo los quiero saludar. Tito Gutiérrez, su nombre, compadre de Apolinar. Muchos casos que...
de sus padres, apreciado por su gente, mezcla de dos sangres bravas, Sinaloa y Tierra Caliente. En una troca de lujo, por cierto, muy arreglada, siempre trae en su cintura una super diamantada. Sus enemigos le temen porque saben que no falla. Te pasea en Altamirano, del estado de Guerrero, ha seguido a Monterrey, también a Nuevo Laredo, y es Fernando Montes de Oca, un amigo muy sincero. Las flores de tu florero son como tu devoción.
encima de las flores corren gotas de rocío. Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime, es mío, corazón, dime, es mío, todo lo hermoso.
ellos le decían: ya no sigas disparando, por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando, dígame quién venga a traerme, no te andará desvelando. Arrégate 22, porque te vienen a traer, por ahí viene el comandante, que te quiere conocer. Quiere probar mi calor de mi pistola, a ver. Y el comandante habló, queriendo cortar los males, que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde. Contestó en Emilio López, no le rindo ni a mi padre. Con mucha resolución, lo soltó para morir, Dios te dé la bendición. A los primeros balazos, la policía le corrió, le preguntaba a ¿dónde está la 22? El comandante está muerto, la gallina lo mató. Lo echaron a la prisión, Nemesio iba contento, lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo. Camacho está pensativo y el comandante mujeriego,
atora lo que sea, muchos ya lo han comprobado. Quiero mandar un saludo al compa Junior Guzmán, a Quetzala del Progreso y también a Michoacán. En diciembre y en febrero en Los Gallos lo verán. Let's
nuestros hijos se hayan sepultado al pie de un chico. Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido. Ya la familia Lucena su resignación les pidió por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido. Josué pasó algo raro, siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado. Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó. Que las dos fueran hermanas, nunca le importó. No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos. Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó. Con su suegro se arregló. Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos. Decidió vivir con Elsa y a Yolanda la entregó. Su suegro le disparó. Pero él también con su 9, 11 balazos le dio. Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió. Tus hermanos están muy tristes. Por las mujeres te llevó a perder la vida. En vida lo demostraste, que tú siempre las podías, porque la que te gustaba a tu lado la tenías. Botellas de mezcal.
miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo, te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. ¿Qué quiere, compa? Todas las noches cuando agarro la botella y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta. Te amo, te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, que empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, pero lo puedo evitar. La historia de un mexicano yo les voy a relatar, que de estos hay muy poquitos, se los puedo asegurar. A la edad de 15 años, junto con otros amigos, con grandes aspiraciones, emigró a Estados Unidos. Dejar sus padres queridos le causaba gran tristeza. Cruzó por Ciudad Acuña y llegó hasta Irving, Texas. Hilton Restaurant y Hotel, donde empezó a trabajar. Y en el año 88 papeles pudo arreglar. El año 94 se metió a la construcción, donde le ha ido muy bien y le da gracias a Dios. Para arreglar su familia se convirtió en ciudadano. Ahora es American City, 100% mexicano. A más de 60 gentes ahora trae supervisando. En Florida sus negocios cada día van prosperando. Quiere mucho a su familia con todo su corazón.
pero Sandrita Guzmán le hizo perder la razón. Voy a cantarle, señores, mis canciones con afán. El año 72 me separé del lugar por situación de pobreza. Aquí no se puede estar. Escuchen bien su corrido, son recuerdos mencionados de lo que le ha sucedido. Y al separarse no quiso que alguien quede resentido. El año 72, el de Tlanilpa partió con una grande tristeza. Al fin él se decidió dejar su rancho querido y al norte se dirigió. En un tres estrellas de México yo salí con rumbo para Tijuana. Señores, me dirigí para buscar un coyote y así poderle seguir. Jamás echaré al olvido a este bonito lugar donde paseaba contento con mi litro de mezcal. Con todos mis camaradas era un gusto a todo dar. Hago recuerdos del tiempo y de mis seres queridos, porque quedaron mis padres en el rancho en el olvido. Y yo me voy para el norte a ver qué suerte es conmigo. Bonito rancho Tlanilpa, donde se encuentra la gloria. Ahí se disipa el gusto disparando las pistolas. Este recuerdo lo llevo como una grata memoria. Tlanilpa Guerrero es el pueblo donde nací y crecí, donde mis padres me criaron con aquel gran frenesí. Pero hoy me voy a Chicago buscando un buen porvenir. Lo agarró un ingrato de su pueblo, fue el que lo denunció. Y como no es cobarde, él nunca se desvindió. El día 14 de junio la justicia lo golpeó. Cada golpe recibido Trinidad se carcajeaba. Como ya estaba en diabla, la muerte no le importaba. Pueblo de Iscapuzalco, la justicia lo agarró. Pero como es creyente, a un santo se encomendó. Y como no debía nada, la justicia lo soltó. Todos mis amigos, yo ya le voy a dar fin a este bonito corrido compuesto en un jardín. Y yo me voy a Chicago buscando un buen porvenir. Adiós todos mis amigos, dispensen lo mal probado. Ya le canté a mis amigos los versos que yo he trovado. Mi nombre es Tini.
Don Campo, de Tlanipa originario. Ingeniero, después decía, con
corrido verdadero, el que les voy a cantar. Recordando mi niñez, cuando empecé a trabajar, cuidando vacas y chivas, pa' poderme alivianar. Es un rancho muy humilde, el pueblo donde nací. Sembrando maíz y frijol, para poder yo vivir. Es tan bonito y hermoso, y al final ahí crecí. A la edad de 14 años, mi primer paso yo di. De cruzar esa frontera, para el norte yo me fui. Pa' sostener a mis padres, y al final lo conseguí. El 86, mis papeles yo arreglé. Año del 91, la residencia agarré. Y en el año del 2000, ciudadano logré ser. En el año del 2000, aquel día 3 de enero, para mí es muy señalado, que queda como un recuerdo, cuando yo jugué bandera allá por el extranjero. Soy ciudadano, señores, pero no olvido mi pueblo. Bonito rancho Tlanilpa, donde anduve de chile. Ahora yo puedo viajar en todito el mundo entero. Mi nombre ya es resonado en el estado de Guerrero. Trinidad Ocampo, señores, hombre humilde y muy sincero, querido por sus amigos allá en Tlanilpa, Guerrero. Ya con esta me despido, se despide un trovador, que creció entre la pobreza, pero sí con mucho honor. El ser pobre no es delito, pobre también fue el Señor. Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.